Bienvenidos. ¿Bienvenidos a dónde? A mi esposa Kanae. Uah, mucho 많은데? Dijeron que hay baja natalidad en Corea y ¿qué es esto? Es llenísimo de gente. Odi. BTS. BTS. Buenos días a todos. Nada, el día de hoy prendí la cámara porque vamos a ir a una feria de bebés. No, no es una feria donde hay bebés, sino artículos, productos, todos relacionados a los bebés. Pero la feria que vamos a ir hoy es solamente para bebés recién nacidos, o sea, es perfecto para las mujeres embarazadas o las mujeres que ya tienen un bebé de entre 0 a 1 o 2 años, No tengo idea qué comprar todavía. Uno de mis objetivos hoy es ir y probar los cochecitos de bebés. Vamos. Gente, hoy creo que no es un lindo día para caminar porque la bebé está posicionada en mi vejiga y está pateando todo el tiempo, así que si me ve con cara seria es por esa razón. Bienvenidos. ¿Bienvenidos a dónde? A mi esposa Kanae. Una de las cosas que me gusta hacer es sentarme en los asientos designados para embarazadas, por ejemplo este lugar. Generalmente en la línea 9 están vacíos estos asientos, pero en otras líneas de metro están súper ocupados por señoras, jóvenes. Nunca vi que estuviera ocupado por mujeres embarazadas, así que me gusta la línea 9 que esté generalmente vacía. Les voy a mostrar. Llegamos, gente, acá es la entrada, acá está el mapita con todas las marcas y las compañías y esta es la entrada. Últimamente se hace todo por online, así que no necesitamos tickets por aparte. Aquí está pasando la gente con el código QR, así que súper rápido. Con razón no hay fila, ¿eh? Miren. 엄청 많은데? 자기야. 엄청 많은데? 왜 저번보다 더 많아? 그러니까 dijeron que hay baja natalidad en Corea y ¿qué es esto? Es llenísimo de gente. Este es el que acabamos de ver nosotros. Ahora vamos a pasar a otra marca. Oyster Free. Ryan, Arian, Lian. Acabamos de ver 4 coches de bebés y una camilla y estamos súper cansados. ahí está todo ocupado, no hay sillas. Porque hay tanta gente. 체온 게 내가 원하던가. 여기 얼마인지 물어보자. 감사합니다. 이게 샀어? 필터 4개 들어있는 게 아니라 4통 들어있는 거야. 한 통에 20개씩. 아 진짜? 어디? BTS! BTS! Vinieron también de un estudio fotográfico. Generalmente es tradición sacar fotos de bebés cuando cumplen 100 días en Corea. Por eso están haciendo todas las consultas acá. ¡Lindo! Así te sacan las fotos. 공기청정기인가? Ay, me muero. ¿No me puse a nada, hijo? Miren esto. 감사합니다. Compramos ropita para bebé. Lástima que no tenía diseño de tigre, porque Tito nace en el año del tigre en Corea. Ya hicimos todas las compras. Son algunas cosas que compramos y que recibimos de regalo, y otras cosas nos van a mandar a la casita. Así que vamos a salir porque estamos súper cansados. Vamos a cenar, a tomar café. Y uy, ya me está doliendo la panza y la espalda. ¿Vieron cómo salió mi panza? Auchis. A cenar a las 4 de la tarde a comer curry indio.